Bueno, bueno, como sabéis, los que habéis visto el vídeo de Spider Culé de esta mañana. Y si no, os dejo el link en el comentario fijado para que vayáis a ver el vídeo de esta mañana de Spider Culé. Donde decía que se encontraba mal y que estaba un poquito tocadete. Pues aquí viene Vero más rescate. Porque vaya superhéroe de pacotilla. Tenemos en estos eh, eh, Los Blaugranas, tío. Los culés, tenemos un superhéroe. Pues debilucho, que, que se pone malo, que le duele la cabeza, que le cogen ataques de tos. Bueno, yo, la verdad, esperaba otra cosa, ¿sabes? Esperaba que, que a estas alturas el Spider-Culé ya hubiera acabado con el. con el virus este que nos tiene a toda la población jodido. Que hubiera acabado ya con. Con la décima posición del Barça en la, en la liga. Y hay una cosa que es probable que haya conseguido el spider Y es de lo que va la noticia. Y es que Luke de Jong podría abandonar el Barça este mismo mercado de invierno, o sea, cuidado, cuidado, señores, que tenemos regalo anticipado de Santa Claus, ¿sabes lo que te digo? O sea, mmm, buenas noticias. Esto sí que son buenas noticias y es que Luke de Jong está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Cádiz. Pero ojo, porque os voy a leer esta noticia con toda la información sobre la salida de Luke de Jong y cuidado porque al final del vídeo os voy a explicar ¿Qué opina Luke de Jong de todo esto? Y os aviso: Os aviso que, como vaya leyendo la noticia y me vaya poniendo, como me he puesto cuando se la he explicado al Spider, para decirle: Oye, he visto esto, ¿te parece bien? Y me he calentado. Entonces, cuidado, porque cuidado con el final de este vídeo. Bueno, vamos a leer la noticia y lo que dice es lo siguiente: Luke de Jong está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Cádiz, según apunta Sport 3, que es una cadena catalana dice Sevilla, Barça y Cádiz habrían llegado a un acuerdo a tres bandas para que el neerlandés rompiera su cesión con el conjunto blaugrana y se marchara al Cádiz para lo que resta de temporada. Vale, entonces cuidado porque dice eh, la propuesta del Cádiz parece ser la más sólida hasta la fecha por Luc de Jong, un Luc de Jong que apenas ha tenido protagonismo esta temporada pese a la plaga de lesiones que ha azotado el FC Barcelona en lo que llamamos de temporada dice Álvaro Cervera que no sé quién es pero imagino que será el entrenador del Cádiz dice lo esperaría con los brazos abiertos entonces cuidado porque parece que está bastante hecho es decir el Cádiz el Sevilla y el Barça parece que han llegado a un acuerdo para que Luke de Jong se pire de aquí y lo que no sé es cuál es el plan del Barça imagino que Ferran Torres eh, suena como relevo también he escuchado hablar de Cavani y tenemos a Jugla que parece que ha pasado por delante de Luke de Jong eh, claramente, en al menos con Xavi. Entonces, bueno, yo por mí me parece bien que Luke de Jong se vaya al Cádiz, creo que es lo que tiene que pasar, creo que estos jugadores que no aportan demasiado, que no son muy buenos y que cobran más de lo que cobraría un canterano, pues deben abandonar el club lo antes posible, lo vengo diciendo, no solo Luke de Jong, también algunos que cobran más y que son igual de irrelevantes, como por ejemplo Philip Coutinho, por decir algo. Pero atención, porque ahora os voy a, a, a explicar qué opina Luke de Jong de todo esto. Porque esta noticia que os he leído termina con la siguiente frase: Dice, Todo depende del sí del jugador. Muy bien, entonces vamos a otra noticia que pone lo siguiente: Luke de Jong no tiene claro irse al Cádiz. El delantero ya está informado del acuerdo entre clubes y debe tomar una decisión. Y. Luke de Jong preferiría esperar para encontrar un proyecto deportivo más competitivo. O sea, es que leer esto ya, o sea, a mí se me nubla la cabeza. O sea, yo ya alucino pepinillos, señores. Alucino pepinillos. O sea, eres Luc de Jong. El Sevilla no te quería. Te iban a chutar. Te quedabas sin equipo. Viene el Barça y te da la oportunidad de tu vida para intentar demostrar que el Sevilla está equivocado. Vuelves a dar la pena máxima. Metes un gol. No juegas nada, o sea, habrá visto que en los entrenes eres un paquetón. y encima se te pone encima la, de encima la mesa, la posibilidad de ir a jugar al Cádiz, que está cerca de donde vivías antes, cerca de Sevilla. Y encima dices que te tienes que pensar, pero tú, chaval, pero tú, chaval, ¿qué te has, ¿quién te has pensado que eres? ¿Quién te has pensado que eres? O sea, a ver, o sea, yo soy el Barça y como y como no no te vayas al Cádiz y no juegas más, así de claro. Dice la noticia lo siguiente: El Barça trabaja para dar salida a varios jugadores durante la próxima semana. Hay operaciones muy avanzadas. Una de ellas, la marcha de Luke de Jong hacia el Cádiz. El club azulgrana ya le ha comunicado en torno al futbolista el acuerdo para romper su cesión y el préstamo que tienen listo el Sevilla con el Cádiz. Pero el futbolista no tiene nada claro irse al club gaditano. El Barça le apremia porque necesita su marcha, es decir, el Barça está muy interesado en que se vaya. Pero el delantero pediría algo más de tiempo para intentar buscar un proyecto más atractivo. Aunque lo tiene difícil. Obviamente que lo tiene difícil. Porque un jugador que es un descarte del Sevilla. Que no sé cuántos años tiene, pero tiene bastantes años. De hecho voy a buscar cuántos años tiene Luke de Jong. Ya, es que a ver, Luke de Jong, edad. A ver, eh, tiene 31 años. Vale, un tío de 31 años que juega en el Sevilla. Descartado. Ficha por el Barça como, como, sustitu como jugador suplente. No da el nivel y no juega ni de suplente. Le ofrecen el Cádiz, que es un, sigue siendo un equipo de primera división, al que muchos jugadores les encantaría ir. Y dice que eh, se lo tiene que pensar, que quiere buscar un proyecto más atractivo. ¿Pero qué proyecto más atractivo, Lutellón? ¿Qué te piensas que va a venir el Liverpool y te va a fichar? ¿O el, Cade o el Chelsea? ¿O el Atlético? ¿O el Real Madrid? O sea, eh, ¿qué pretendes? O sea, ¿qué club quieres ir? O sea... ¿Dónde quieres acabar? Porque si no coges esta opción del Cádiz, yo no sé, Luke de Jong. Como no prefiera estar en el banquillo, calentando banquillo y cobrando un dineral, que precisamente cuanto más veo eso, más ganas tengo de que se marche el pudo Cádiz. Pues a ver, que alguien me lo explique si no. Dice la noticia: Al Barça le gustaría cerrar esta salida en cuestión de horas. El jugador ya ha hablado con los responsables técnicos y sabe que en el Camp Nou no va a tener ningún minuto a partir de ahora. Me parece bien. Dice, el Bar le ha buscado un, un acomodo y le ha surgido esta oportunidad de mercado, ya que el Cádiz necesita imperiosamente un delantero de nivel. De nivel Cádiz, efectivamente, que es lo que tenemos nosotros, un delantero, suplente, pero que en realidad es nivel Cádiz. Dice, las buenas relaciones entre los dos clubes andaluces han facilitado las cosas, que esto es lo que decíamos antes. Dice Si Luc de Jong diese el OK, el futbolista ya ni se incorporaría a sus entrenamientos y partiría de forma inmediata a Cádiz. Pero esto no está nada claro. De Jong se ha mostrado reticente a pensar de que el Barça también está presionando todo lo que puede. Dice, el entorno de Luke de Jong se está moviendo, pero el Barça le ha avisado que no hay tiempo y que la opción del Cádiz es prioritaria, por lo que deberían llegar ya a un acuerdo. En los próximos días se tomará la decisión definitiva. Si surge otro equipo que iguale las condiciones económicas, se podría hablar. Porque el Barça le quiere fuera antes del 31 de diciembre. Es decir, en menos de una semana. El Barça se lo quiere cargar. Parece que Luc De Jong, cuando se ha enterado de lo del Cádiz, ha dicho: Bueno, un momento, quiero buscar alguna alternativa eh, de algún equipo que me pueda ofrecer lo mismo que me ofrece el Cádiz. Pero con mejor, digamos, proyecto deportivo. O que juegue Europa. O no sé qué pretende Luc De Jong, la verdad. Yo lo veo difícil. Yo, por mí, que se, coja el, eh, que se vaya al Cádiz lo antes posible. Que, que acabe ahí el año y el año que viene, en verano, que se busque un equipillo. Si, si es que lo encuentra, de hecho, a lo mejor si juega en el Cádiz, oye, eh, pues al final viene, yo que sé, un equipo de la Premier, a lo mejor, y le fichan, no sé. Louis de Jong, escucha este mensaje de Venom, coge tus maletas, vete y déjanos reconstruir el equipo en paz, sin gente que, que, que no co podamos contar con ella para nada, porque es que realmente ni siquiera vales para rematar cuando los partidos van mal, porque yo prefiero poner araujo. De delantero centro, guapique, que ponerte a ti, porque te he visto rematar y rematas bastante mal. O sea, tu mayor virtud es mala. O sea, es una mala virtud, por decirlo claro, ¿vale? O sea, lo siento mucho, pero es así. Así que nada, chicos, decidme qué opináis en los comentarios sobre Luke de Jong. ¿Pensáis que debería ir al Cádiz o no? Y... Suscríbenos al canal. Suscríbenos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Estaré vecino. pero